Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer muchas cosas dentro de este video. No sé si pueda hacer un directo más al rato de Dragalia Lost, pero estoy seguro que no iba a poder hacer un video de Heroes. Así que por eso es que dije, bueno, vamos a hacer este video, ¿no? De rápido. Ahora sí que bueno, yo quiero agregar a alguien aquí a la lista de amistad. Solamente que no sé quién. A Leonardo me parece que sí lo ubico. Así que lo voy a estar agregando aquí a la lista de amistad. Con su Eureka 40 más 10. Felicidades, Leonardo. Refinada en el efecto, que me parece algo muy bueno. Con refugio, éter, contra larga, perfecto. Y ventaja, ok. Con humo de velocidad 3 y hoja rauda. Ok. Bueno, yo no sé, o sea, a lo mejor es mi idea, no lo sé. Pero ¿por qué no ponerle prestreza? O sea, es mi punto de vista. A lo mejor ponerle prestreza le convendría un poquito más a la unidad. No lo sé, o sea, es mi idea. Ventaja 3 no está mal. Si va a tener demasiada defensa construida alrededor de ese efecto que va a traer. Pero bueno, ahora sí que nada más. Es como una duda que tengo yo, ¿no? Aplicas el humo de velocidad 3 para reducir el ataque y traes la hoja rauda. Ok. Vaya, vaya. Sí, obviamente vas a depender mucho de tu velocidad. Eso me agrada. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer dentro de este video? Es bueno, ya agregamos una amistad y vamos a hacer invocaciones. Vamos a resolver también por ahí un nuevo reto que se presentó y vamos a revisar por fin hice una defensa dentro de asaltos etéreos. Y ahorita la revisamos y voy a dar algunas recomendaciones, digamos, de principiante para principiantes, ¿no? Porque la verdad es que no he jugado mucho asaltos etéreos y por lo que veo, bueno, pues ya mejoré un poquitito a lo mejor la defensa, tal vez, no lo sé. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a irnos a los mapas especiales. Ahorita hacemos las invocaciones. Como ven, ya tenemos disponibles la batalla de vínculos, pues bueno, de Corrin y Kana. Y bueno, la tenemos hasta la, digamos, hasta la dificultad infernal. Esta batalla de vínculos rápidamente la vamos a resolver. No voy a caer mucho en una solución compleja ni nada por el estilo. Les voy a estar activando las animaciones solamente pues para que sea un poco más visual la batalla. Pero bueno, el equipo pues ya saben, casi siempre voy a estar llevando a la niña, a la Tiki de Amino, perdón. Y bueno, a Halloween Jacob, que ya es de mis unidades favoritas. Así que pues los voy a estar llevando a ellos, voy a estar avanzando con ellos hasta aquí. Y también llevo a la pequeña Loli Asura junto con su contraparte de la Tiki de Amino, que es la Tiki adulta, que es como que la forma estándar, ¿no? Para Heroes. Bueno, ahí vamos a estar haciendo una defensa, así es como vamos a estar activando la batalla. Con Halloween Jacob nos vamos a estar llevando a este mago rojo rápidamente, perfecto. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. A ver, con la pequeña Loli vamos a llevarnos a ese pequeño caballo. Perfecto. Perfecto. Recuerden que ella es muy buena teniendo a aliados adyacentes. Y vamos a poner a la Tiki de Amino aquí. Así se activa el turno 2, que es el de defensa. Bueno, ahí Jacob haciendo una defensa. Perfecto. Ahora la Tiki de Amino también haciendo defensa ahí contra un hacha. ¡Stop fighting! ¡Stop fighting! Sí, parece que no tiene dientes, ¿verdad? Tal cual como se describe, como la describieron en Amino. Perfecto. Perfecto. Bueno, para los que no saben qué onda con Amino, bueno, ahí está en la descripción del video, ahí está la comunidad del canal y de Heroes, ¿sale? Bueno, ok, aquí lo que vamos a querer hacer es con... A ver, ¿cómo era aquí? Ah, sí, vamos a atacar con la Tiki adulta. Perdónenme, pero es que
No me acuerdo de exactamente al pie de la letra de todo lo que hago. Así que, bueno, ahí vamos a dar una segunda oportunidad. Ok. Y vamos a colocarnos con Tiki aquí solamente. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer defensa. Punto. No vamos a hacer nada más. Perfecto. Ahí vamos a hacer la defensa contra Kana. Nos hacen aura dragón. Ok. Buena defensa. Y bueno, ahí haciendo, contestando el ataque, ¿no? Perfecto, ahí vamos a atacar. Muy bien. Y después de eso, lo que vamos a querer hacer es lo siguiente. Perfecto, vamos a colocar así y le vamos a tapar el camino al Corrin. Podemos darle una segunda oportunidad a la niña Grima o simplemente podemos ir con Jacob y recuperar HP, que es lo que pienso yo que es lo mejor, ¿no? De hecho, la solución me salió distinta. Por ahí no moví igual las unidades, por eso es que me quedé pensando un momento. Pero bueno, esa fue mi solución. Espero les ayude. Y bueno, gracias a esas orbes que ya farmé, vamos a poder hacer invocaciones en este momento. Así que ya lo saben, Elise. Y bueno, ya terminó el banner de Halloween Jacob. Los dos banners de Halloween terminaron, el 2017 y 2018. Y bueno, se preguntarán, ¿yo por qué unidad me intereso en este momento ya que no hay banner? ¿Deberíamos de ahorrar orbes o no? Yo pienso que, pues sí, o sea, para todos aquellos que quieran ahorrar para el legendario, pues yo les recomendaría ahorrar para el legendario. Yo tengo suerte más bien para los YOLOs, así que pues ya lo vi con Henry, con un buen de unidades. Así que yo voy a seguirme haciendo YOLOs. Así que bueno, a mí el banner que me interesa hasta el momento, no estaría mal otra daga de oro, un saber. No estaría mal, es muy buena unidad, me gustó mucho, pero la verdad es que yo no tengo a Silas ni a Kana. Así que me gustaría, y aparte de que tengo a Corrin como uno de mis de los personajes que más uso dentro de mis equipos competitivos, así que pues ahora sí que hacer rojo, azul o verde no estaría mal, aunque yo prefiero hacer azul y verde, con preferencia azul, porque yo no he sacado ningún Silas y sí me gustaría sacarlo, la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué tal me va. El humito es el primer paso. Elise. Y... ¡oh! Una waifu, ok. Para mí es raro que me salga una Adalid guerrera. Una waifu. Es raro que a mí me salgan las waifus. Ok. Perfecto, no está nada mal. Bueno, vamos a ver si sacamos una cana. Vamos, ahí está el humito. Elise. Oh, un dios Bowie. Este no es el Ascended Bowie. Este es un dios Bowie. Ok, Bowie, perdón. Bueno, yo con esto me quedo con las invocaciones. Esos fueron como que mis invocaciones del día de hoy. No estuvo mal. Yo voy a estar haciendo summons en este banner y también en el otro banner por esta Mikoto. En estos 4 días que le queda a este banner y 6 días que le quedan a este banner. Así que pues yo se los recomiendo, la verdad es que las tres unidades, ya hemos visto el Silas de Todo Rico, es muy muy bueno, defensivamente hablando es excelente, es un increíble tanque desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho de hecho el Silas de Todo Rico, y bueno, a mí me encanta, por otra parte yo uso mucho a Corrin por el aporte de buffos o de soporte que da su Omega Yato a las waifus, que casi siempre son waifus, son niñas y son dragonas. La verdad es que su apoyo por vínculos es muy muy bueno teniendo el arma refinada con ese efecto, es buenísimo. Todos los stats menos HP más 4 durante el combate. Se me hace un buff muy importante que da él. Más aparte el buff de vínculo que das, ¿no? Son buffs invisibles muy muy buenos para nuestras unidades que tenemos, con las que tenemos los vínculos. Más que nada para tanques, ¿no? Así que yo recomiendo mucho este banner por estas dos unidades. Y también por Kana Verde, la pequeña dragontina
de color, que está en las orbes verdes. La verdad es que también ella es muy buena. Me gustan los dos canas, me gustan porque tienen buenas defensas. Así que pues yo siento que este banner vale mucho la pena, aunque no descarto tampoco este banner. Por ya a mí la verdad es que a mí me llama mucho la atención Mikoto. Mikoto se me hace una buena unidad, así que yo quiero invocarla a ella. Ojalá que sí se pueda, ¿no? Así que bueno, esas son las noticias del contenido nuevo. Ahí están unas invocaciones. Y bueno, ahora vámonos a saltos etéreos. Por mi parte, en asaltos etéreos ya hice por fin mi primera defensa. Viendo la repetición, creo que, no sé, la persona que estaba peleando contra mí como que se rindió muy fácil, no lo sé. O sea, yo siento que sí me pudo haber ganado, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero bueno, vamos a ver la repetición, ¿sale? Vamos a poner las animaciones, vamos a ponerle ver. Ahí se acercan poco a poco, ¿no? Las unidades. Ah, les explico rápidamente en mi, digamos, mapa. Y yo escogí estos terrenos para precisamente pues hacer digamos, esta defensa, ¿no? Este terreno en donde son los bosques, no sé qué. La verdad es que me gusta porque como tiene estos dos arbolitos aquí, me gusta. Por eso mismo, y este par de arbolitos acá también me gustan porque, bueno, le estorba al enemigo en esta zona y esta zona se vuelve muy conflictiva, por lo que decido yo poner mis edificios aquí, precisamente, para, digamos, como que bloquear toda esta parte del mapa, la parte derecha del mapa se queda bloqueada. Pongo yo aquí como tentación esta ánfora de éter y esta fuente de éter para que la quieran romper, ¿no? Pongo yo como trampas, de hecho está esta trampa, esta es trampa y esta es trampa, si mal no recuerdo. Así que, esta y esta. Así que si ellos quieren atacar y se quieren situar, no sé, quieren atacar a la niña, a la pequeña Tiki, que es lo que yo quiero, que la ataquen a ella. Ella hace muy buenas defensas, pues adelante. Pero Nel Perro, si quieres atacar a distancia a mi niña Grima o a mi Tiki, ¿no? Así que tendrás que venir por ella, ¿no? Es lo que yo quiero hacer. Bueno, yo quiero hacer la batalla de este lado, digamos del lado izquierdo. Por eso es que enfoqué mis trampas para el medio y mis edificios bloquear completamente este edificio, el fuerte, pues obviamente no se puede destruir, así que bloqueado completamente el acceso de este lado, por lo menos en este pasillo, y con las según trampas, pero son cebos. Obviamente pues va a estar un poco más difícil, ahí estorbando también la torre de cura, así que no va a ser fácil llegar aquí. Tendrán que derrotar de este lado, tendrán que derrotar con batalla a mis unidades para poder pasar a las ánforas. Y aparte que si las derrotan a todas, que es muy probable, no van a poder conseguir ese extra de éter, ¿no? Así que esa es como que mi pequeña estrategia. A lo mejor soy muy noob todavía, tendré que practicar más, pero es la primera defensa, así que bueno, vamos a verla. Ahí la niña Grima se avienta ya a la batalla, luego detecta ahí un enemigo en rango y se va contra la Tiki, que no es un buen movimiento, aparte de que bueno, vamos contra puros dragones y la Tiki no es un buen movimiento porque trae equipado precisamente el soplo brumoso. Así que recordemos que el soplo brumoso es eficaz contra los dragones. Ups. Así que bueno, el equipo del oponente no está nada mal. O sea, trae una niña Grima 40 más 1 con prestreza y estrategia de resistencia. O sea, no está mal. La Tiki que trae el enemigo es 40 más 10. O sea, esta Tiki es 40 más 10. ¿Qué? Ok, de Anome. Un saludo a Anome. Con soplo brumoso. Éter. El soplo brumoso, obviamente, con el efecto, ¿no? Del ataque y defensa más 5. Cuando estamos a dos casillas de espadas o piedras dragones. Así que, uy, aparte que tiene el... Ok. Tiene el soporte de invocador y el soporte con Mir. Nada mal para ya traer los debuffs de Aversa. Porque obviamente para eso pongo yo Aversa, para que haga los debuffs al oponente.
Pero no está nada mal esa Tiki. Aparte de que, bueno, Anome también va a traer una gran dragón Tina, o dragona, o dragón Mir, que también trae contra larga el perro, Este sí es medio ballena el cuate este, Contra larga, prestreza, oleada dragón, impulsar ataque 2, ok, 40 más 2. Bueno, no la tiene 40 más 10, pero vaya, hay varios contra largas, o sea, bastante bien. Le gustan también los dragones, este señor es un señor de cultura. Y también aquí a Fjorm, la princesa de hielo, ok, la va a estar llevando muy estándar, de hecho. Con prestreza 3 como sello sacro, que se me hace lo más correcto equiparle. Que no está nada mal. Pues 40 de velocidad y 55 de ataque ya con los debuffs, ok. Y bueno, ese es el equipo del oponente. Y de hecho ahí él ya va ganando. O sea, él va ganando con una unidad, ¿no? Pero tiene ahí a su Tiki 40 más 10. Está defendiendo con la Tiki 40 más 10. Pero Aversa no se rinde y se la come. O sea, se come a esa Tiki Aversa en su ofensiva. Y ahí el oponente decide, pues, rendirse. Yo no sé qué tan fácil, o más bien qué tan viable sea eso de rendirse aquí. Sino, no es arena, ¿no? De que dices, bueno, ya me reseteó todo mi score en cadena. Y pues me regreso otra vez desde la batalla 1. ¿Para qué sigo perdiendo mi tiempo en esta batalla, no? Y te rindes. Aquí no es igual, o sea, aquí la batalla no se ha terminado. Y aquí no hay una cadena de victorias en cadena. O sea, sí, no hay un streak de victorias. No hay una cadena de victorias. Así que, pues yo no entiendo muy bien por qué se rindió. A lo mejor sintió que si su mejor unidad perdía contra mi Aversa, él ya perdía. Pero yo, bueno, o sea, yo, para serles honesto, pues ya con el HP bajo de Aversa, esos debuffs ya se iban a terminar en el siguiente turno. Porque pues ya no tengo la noche de Aversa. Recuerden que debo de tener más de 3 puntos de HP que el enemigo para hacerle esos debuffs. Aparte de que si él se mantiene, que no, o sea, él se ve que no sabe cuál es el efecto de la noche de Aversa, por eso se mantiene adyacente. Yo los hubiera separado, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es mi estrategia que hice ayer. Y por lo que veo hoy, por fin resultó. O sea que sí sirvió, ¿no? Aversa se comió ahí a una Tiki 40 más 10 y Aversa no está sumada. O sea, no está sumada. Estuvo súper bien. Bueno, amigos, ese es mi, digamos, como que mi pequeña recomendación o análisis de las defensas, ¿no? Y de equipos, y en este caso, bueno, pues lo que es el mapa que yo usé. El equipo decidí hacerlo un poquito más, pues, de dragones, si se fijan, son puras dragoncitas. En cuanto al equipo hablando, ¿no? Obviamente creo que no les he mostrado mi equipo, es 40 más 5. Ok, la Tiki, pues ya saben que no está sumada. Ahí está la construcción. La niña Grima, que es la que como que no me convenció. Pero no, digo, no estuvo tan mal tampoco. Porque activó la batalla. Es la que siempre había usado, ¿no? Que ahora, bueno, como el sello sacro de prestreza lo tengo en la Tiki de Amino, pues ahora se lo pongo a la niña Grima. Le voy a poner altivez de ataque y resistencia 3, que le viene muy bien también con esa ventaja que tiene. Y eso le cubre lo que es la resistencia que tiene baja. Y pues el ataque todavía lo sube más. Se me hace un buen sello sacro para equiparle a la niña Grima. Y Aversa, bueno, como ya saben, como la recomendé en el video de construcción de Aversa, pues la traigo igualita. O sea, no le cambié nada. La traigo con su tomo de noche de Aversa. La noche de Aversa, es así se llama esta construcción. Y las pesadillas de Aversa, ¿no? Va a potenciar defensa y resistencia. Tiene iceberg, puntos de vida más 4 y velocidad 2. Velocidad gélida 3, que menos 7 de velocidad al más rápido. Ola de resistencia impar, que ya lo trae por default.
que no está nada mal para aumentar todavía más esa resistencia y subir el daño que hace Iceberg, aparte de subirle la resistencia a los adyacentes. Además del sello sacro, llevo puntos de vida más 4 y resistencia 2, todavía subo más esa resistencia, ¿no?, para Iceberg. Y esos puntos de vida pues le sirven mucho al tomo, ¿no? Así que llegando así a 50 puntos de vida, que es algo, es un stat muy importante en Aversa para esta estrategia. Así que ese es el equipo y el mapa defensivo. ¿Puedo mejorarlo? Sí, claro que sí lo puedo mejorar todavía más. Así que bueno, amigos, yo los dejo con este video. No voy a hacer ahorita, bueno, vámonos, para terminar vamos a hacer una ofensiva y con eso terminamos el video. Yo que ya quiero hacer los videos más cortos, pero me aviento con mis pláticas como de 20 horas. Hablando de pláticas de 20 horas, dense una vuelta por el video que publiqué sobre la pequeña Loli Azura. Chéquenlo a ver si les late la construcción que bueno, propongo ahí. No estaría mal que lo checaran. Así que bueno, aquí esto se va a poner difícil, señores. Ok, esto se puede llegar a poner difícil. Bueno, lo que voy a hacer es dejar aquí a la Tiki de Amino. Como va a estar esta Tiki aquí defendiendo, no hay tanto problema. Nada más que tengo que quitar a Versa del camino y reunirla acá con sus compatriotas. Listo. Ahí la Tiki de Amino tiene que hacer una defensa solita. Uy. Aquí la verdad es que se dificulta mucho cuando son equipos de caballos hacer defensas, en la ofensiva, ir por la ánfora de éter y la fuente. La verdad es que se dificulta mucho. Así que bueno, a mí ahorita se me va a dificultar mucho, de hecho. Lo que podría hacer es jugar con Azura. Eso es lo que podría hacer. Llevarme ahorita. Ok, a ver, creo que sí podríamos hacerlo con Aversa. Atraer a Azura de este lado. Ahorita me voy a llevar a Bravelyn y por lo menos romper la fuente de éter mientras hacemos un stall. Vamos en el turno 2 de 7. Digo, no está nada mal. A retroceder y nos vamos a ir por acá con Aversa, que Azura se fue del lado incorrecto. Yo no quería que fuera por allá, pero rayos. Ok, a ver si con Jacob podemos llegar. Ok, no quiero romper esa torre. Ok, ¿qué onda con esta chavala, Rayos. Bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿sí? Yo lo que quería era atraerla precisamente. Bueno, con Jacob yo creo que vamos a tener que romper ahí. Híjole, ojalá que no se lleve a Ninian. No, no te la lleves. ¡Oh, zorro, no te la lleves! ¡Uy! Bueno, ahí ya está la fuente de éter. Perfecto. Del otro lado me gustaría ver si puedo alcanzar a llegar. Aunque no creo. Que se vaya por Jacob ahorita. Esta Azura. No estaría mal. Y a ver si puedo alcanzar a romper la fuente de éter. Al fin que nos hace 0 de daño. Uy, no, ya es el turno 6 de 7. Rayos. Creo que en el último turno sí podría alcanzar a matarla. Vamos a ver. Sí, creo que sí podría alcanzar a matarla. Aquí maximizando obviamente las opciones, ¿no? Ahí nos va a estar aplicando Selene. Uy, 19 de daño, es peligroso. Bueno,
ahí ya estamos rompiendo. Perfecto, la ánfora de Éter. Y bueno, Jacob va a estar recuperando todo su HP con este ataque. Lo siento, Asura. Así es como yo le hago. Dejo una sola unidad, la estoy baiteando. La estoy ahora sí que atrayendo a través de todo el escenario para yo poder ir por las la fuente y la ánfora de Éter. Uy. Así es como yo le hago, No sé ustedes. Esa es mi manera de hacer este modo. Bueno, y con esto ya finalizamos ahora sí el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like al video. También suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes. ¡Saludos!